Muy, pero muy buenas tardes, amigas, amigos, amigues de la Radio Galáctica. Estamos a través del 107.1 www.radiogaláctica.cl en internet, en otro programa más de lo que refiere las entrevistas galácticas. En este día jueves 25 de junio tenemos de invitada a la senadora Isabel Allende Bussi. Senadora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Encantada de saludarlos a los auditores y a usted, Alfredo, que esté bien. Muchas gracias, senadora. Y arrancar de lleno para conversar lo que refiere esta semana en estas entrevistas galácticas. Y es un tema, el tema nacional y obviamente local, a lo que refiere el IFE, este ingreso familiar de emergencia, este IFE 2.0, como es llamado. Si nos podemos conversar de lo que refiere todos los detalles de este ingreso familiar de emergencia, senadora. Bueno, de partida señalar algo que hemos hablado otras veces, nosotros siempre queríamos que tuviese, ¿te acuerdas que decíamos? Un salario universal básico para que las familias se quedaran en su casa. Eso nunca lo logramos, pero por lo menos, producto de los acuerdos que hubo con el gobierno, se logró este IFE 2, o 2.0, como le llama el gobierno. Y por lo menos, ¿qué es lo que queremos decir? Que al menos, se subió el monto, porque ya no van a ser 65.000 el primer mes, 55 el segundo, 45 el tercero, sino que son 100.000 parejos, o sea, no va decreciendo. Por lo tanto, un hogar que en principio tenga 4 miembros, que no reciba ningún otro ingreso, y esto es muy importante, Alfredo, porque los medios a veces dicen mal, dice una familia con 4 ingresos va a recibir 400.000, pero hay que agregar siempre que no tenga otro ingreso formal. Entonces, es importante porque se subió de 65.000 a 100.000 y es parejo, pero siempre que no reciba otro ingreso. Por ejemplo, una familia de 3 debería recibir 300.000, pero si uno de ellos tiene algún beneficio por 50.000, algún ingreso por 50.000, obviamente que no va a recibir los 300.000, sino que va a recibir 250.000, porque es complementario. Entonces eso es muy importante también tenerlo claro. A su vez, ¿qué es lo nuevo que tiene? Aumenta en principio la cobertura, porque ya no solo está para los hogares que teóricamente eran informales, como en el ingreso, el IFE 1, sino que aquí pueden postular en principio colectiveros, conductores de taxi, trabajadoras de casa particular, pescadores, en fin, una cantidad de gente que hoy día, incluso quienes tienen boletas honorarios, que hayan visto mermados sus ingresos, en teoría pueden postular. ¿Qué se requiere? Esto es muy importante. Claro. ¿Qué se requiere? Estar inscrito en el Registro Social de Hogares, que maneja el Ministerio de Desarrollo Social. El Registro Social de Hogares maneja la información de los últimos 12 meses, por distintas informaciones que tienen. Y ahí es donde está, digamos, registrada las familias. Ahora, si esta es una persona que nunca se ha registrado, va a tener que actualizarse, o sea, va a tener que registrarse. Y para registrarse se supone que va a haber todas las facilidades online con un formulario sencillo, directo, etcétera. Pero ojo con eso, porque mucha gente nuestra no maneja online, claro, no tiene medios tecnológicos y por lo tanto van a acudir a los municipios y ahí tenemos un problema porque hoy día los municipios, particularmente en estos momentos, han estado de lleno en el tema de las famosas cajas de alimentos y los repartos con todos los conflictos que usted ha visto, que también han salido en los medios. Pero más allá de eso, hay que tratar de buscar la manera de llegar a la gente que hoy día no está conectada online, porque es fundamental que esté en el registro, pero no solo basta que esté en el registro, y aquí está el otro problema, siempre hay requisitos o condiciones que hay que tener mucho cuidado. Además de estar en el registro, tiene que pertenecer al 80% de más vulnerables según un indicador socioeconómico, porque el Registro Social de Hogares junta la información de los últimos 12 meses de los ingresos que haya podido tener esa familia. Pero en cambio el indicador socioeconómico es un indicador de emergencia y por lo tanto es actual, o sea, no es de los últimos 12 meses hacia atrás, sino de este último mes o dos meses, o en fin. Aquí es importante que la persona haga una autodeclaración jurada, es decir, diga, mire, yo antes ganaba, por decir algo, 600.000 pesos porque, bueno, tenía una asesoría o era psicóloga y ese era más o menos mi ingreso, pero ahora dejé de percibir. Entonces, tiene que declarar eso la persona y esto es muy importante porque eso significa que se considerará
la información que esa persona entrega, mientras sea una declaración jurada, y con eso teóricamente puede ser calificado, ya no solo entra dentro del registro social de hogares, sino dentro de este indicador socioeconómico, y ahí habría que ver si efectivamente puede o no puede recibir el beneficio, que siempre va a ser complementario. Volvemos al punto inicial, claro. O sea, si una familia de 4, en lugar de 400, alguien tiene 100,000 pesos de ingreso, entonces van a recibir solamente 300 y no los 400, y así sucesivamente. Y el otro tema que dijimos que es importante, no es decreciente, y por cierto, se amplió el plazo para la postulación. Y aquí es lo importante, porque probablemente pescadores, conductores, no están en el registro social de hogares, bueno, tienen hasta el 9 de julio para inscribirse y después poder postular, e incluso aquellos que fueron rechazados en el primer con el primer pago del IFE, o sea, el IFE 1, pueden apelar, pueden considerar que ellos fueron mal rechazados, no correspondía, etcétera, etcétera, y teóricamente pueden apelar. Se han ampliado esos plazos de apelación. Todo esto para señalar de que, producto del acuerdo, a lo menos se mejoró, como digo, en monto, en principio en cobertura, y que no sea decreciente. Ahora, esto significa 3 meses, por lo tanto es junio, julio, agosto. Agosto sí ya no sé el 100%, sino el 80%, pero incluso hay un acuerdo que si esta pandemia se prolongara, el gobierno tiene las condiciones de también prolongar pagos, digamos, o sea, sucesivamente para un quinto mes o un sexto mes, si fuera el caso, pero no se sabe de antemano, así que quedó así nomás establecido que podía ser. Entonces eso es lo que yo quiero transmitir, porque lo más importante es que efectivamente la gente tiene que estar registrada, y para eso tiene que postularse a aquellos que no tenían registro social de hogares. Y eso es muy importante, porque como lo comenzamos, como lo conversaba recién usted, senadora, llega a diferentes puntos, por ejemplo, al trabajador independiente, a los choferes de locomoción colectiva, a la gente que también tiene su oficio o trabaja desde su casa, y eso es importante, pero también es el detalle donde uno se tiene que registrar, y ahí entran las plataformas virtuales. Quizás las municipalidades también entreguen otro servicio adicional a domicilio, a lo que refiere a sacar esta ficha de protección social, sabiendo que generalmente son adultos mayores que están fuera de este sistema, un poco de estas estadísticas y estos números. Eso es un poco el diagnóstico que llega acá a la radio, un poco de lo que refieren el desconocimiento de estos ingresos y también los porcentajes de accesibilidad. Este 80% tanto de la población más vulnerable, también tenerlo un poco más claro. Estamos acá en vivo y en directo junto a la senadora Isabel Allende Bussi a través de Radio Galáctica en el 107.1 FM, www.radiogaláctica.cl en internet, en nuestro website. También pueden descargar la propia aplicación de Radio Galáctica para su teléfono, para su Android, para su iPhone, y también a través de podcast vía Spotify y Facebook Live, así que todas las plataformas digitales para poder comunicar y informar sobre esto, que es muy importante, y también el tema que vamos a tocar a continuación, porque toca netamente a las mujeres, y ese es el postnatal que se está teniendo un tema en el Congreso, y también los acuerdos que no llegan desde el lado de gobierno, senadora. Bueno, sí, pero volviendo al punto que usted hizo, yo creo que es muy importante, Alfredo, lo que dijo. O yo espero que los municipios puedan colaborar mucho. Yo sé que hoy día están sobrepasados con la famosa historia del reparto, de ayudar al reparto de las cajas de alimentos, que es responsabilidad ahora de los municipios hacerle el reparto. Cajas que tienen origen por el propio municipio, o por el gobierno regional, o por el gobierno central. Claro. Usted vea bastantes problemas en nuestra región, pero independientemente de eso, particularmente en la comuna de Valparaíso, en ciertos sectores, pero independientemente de eso, yo espero que los municipios, pero no solo los municipios, hay un protocolo que suscribió el Ministerio de Desarrollo Social, de alguna manera, en este acuerdo, de que tiene que desempeñar su mayor esfuerzo para la difusión, para ir en la búsqueda de hogares, para informar, para capacitar, para orientar, para ayudar a aquellos hogares que hoy día, como usted dice, porque no conocen estas tecnologías, porque no acceden a internet, porque no usan, digamos, el sistema online, es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social llegar a ellos. Nosotros le hemos hecho saber al ministro varias inquietudes
recogiendo la experiencia. Por ejemplo, nuestros pescadores no son personas que usan los medios tecnológicos, no están acostumbrados, ellos están acostumbrados a hacer trámites presenciales. Entonces, le hemos hecho saber al Ministerio que hay sectores completos, digamos, que no llegan. Hemos recibido información de conductores, de taxis colectivos, en fin, de que ellos han postulado en el primer IFE y no quedaron, y que ahora entonces deberían efectivamente poder postular o apelar si lo hicieron, y que efectivamente podría ser que les sirva la medida que han visto mermados sus ingresos. Probablemente antes ellos tenían ingresos por sobre lo que este beneficio cubre, pero en la medida que han visto mermados sus ingresos, podrían ingresar. Entonces, aquí el gran tema es que la gente reciba ayuda, orientación, capacitación, y que los municipios puedan desarrollar ese rol para que de verdaderamente ayudemos, porque no son mucho el tiempo, hay hasta el 9 de julio para esta postulación. Mi preocupación es que los municipios también no solo deben orientar, sino que una vez que reciben esta postulación, realmente antes de los 30 días puedan resolver el ingreso al registro social de hogares. Si no, las fechas se van quedando efectivamente atrás. Entonces, esto es muy importante, y yo espero que el Ministerio de Desarrollo Social cumpla con lo que, de hecho, mañana nos ofrecieron una capacitación para los equipos territoriales. En el caso nuestro va a participar Claudio Hurtado, y es muy importante porque esa es la experiencia. Yo le estaba mandando, digamos, al asesor del ministro, a uno de los asesores del ministro, las dificultades que nosotros hemos visto. Hemos atendido muchos casos de gente que se ha acercado y ha dicho, mire, bueno, no físicamente, pues es por vía, digamos, telefónica o por vía online, pero hay gente que nos hace saber de sus dificultades. Entonces, nosotros estamos tratando de colaborar al máximo para ayudar que la gente, como digo, o actualice su información o se registre y pueda entrar en el circuito para ver si es efectivamente beneficiaria y que esto le pueda ayudar. Porque al final, lo que nosotros queremos y lo que siempre dijimos es que la gente debería contar con una renta para que no tenga que salir totalmente de su casa y cuidarse. Totalmente de acuerdo, senadora, en eso, y también a lo que refieren estos estas detalles de lo que es la implementación de este IFE 2.0, donde se incorporan nuevos sectores dentro de la sociedad, que es muy importante, y también rescatar, como usted lo dice, rescatar este diagnóstico. Al tener este diagnóstico tenemos la realidad de lo que está funcionando y lo que quizás hay que perfeccionalizar o fortalecer a lo que refiere este sistema y estas entregas. Estamos acá en Entrevista Galáctica junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Y senadora, como se lo planteé recién, este postnatal que también tanta efervescencia política ha traído, y también otra postura del gobierno, ¿cuál es su visión y diagnóstico referente a esto? A ver, mi postura ha sido desde un inicio defender la prórroga del postnatal. Creo que lo hemos conversado. Yo decía que no hay nada más dramático pensar de que hay mujeres que están a punto que se les venza, hasta por vencer el postnatal, y la angustia que tienen que ver sometidas a que o regresan al trabajo, ya sea presencial, porque no creo que, a no ser que trabaje en algo que sea esencial y tenga que estar físicamente, pero regresar al trabajo en circunstancias que no tienen hoy día ninguna facilidad. No hay salas cunas, no hay jardines infantiles, no hay redes familiares, los adultos mayores, por abuelos, por llamarlo así, no pueden ayudar, u otros familiares, etcétera, etcétera. Entonces me parece de entera justicia que esas mujeres hoy día se les prorrogue mientras dure esta pandemia, será máximo como 90 días más, esperemos, digamos, por lo menos la fase más crítica, y por lo tanto que se les prorrogue este postnatal. Aquí hemos tenido un absoluto, absoluto desacuerdo con el gobierno, que considera que esta iniciativa, que nació de la Cámara de Diputados por moción de diputados oficialistas y diputados oficialistas y de oposición, dice que es completamente inadmisible y por lo tanto se opuso plenamente. Entonces, mañana hay una comisión mixta entre diputados y senadores de la Comisión de Constitución, que va a discutir la admisibilidad o inadmisibilidad de esta propuesta. Eso es una cosa. Otra cosa es que el gobierno, en su afán de no aceptar esta prórroga del postnatal, que además tiene un amplio respaldo de la ciudadanía, porque los estudios de opinión demuestran que el 80% está de acuerdo con ello,
para no verse enfrentado a un tema poco popular, y además son sus propios diputados oficialistas que lo están defendiendo. Entonces resulta que lo que ha propuesto una alternativa. Y a mi modo de ver, esta alternativa no tiene por qué ser alternativa, debería ser complementaria. Me explico. Yo creo que hay que mantener la prórroga postnatal. Ahí estamos hablando de máximo 28.000 mujeres, más o menos que lo que se calcula que serían para estos 3 meses. Mujeres que ya están terminando su postnatal. Lo que pasa es que el gobierno ofrece otra alternativa, que obviamente la cobertura es mucho más amplia, que sería ya no hasta tener al niño hasta 9 meses, o ojalá 1 año, sino que está pensando en niños hasta de 6 años de un trabajador o trabajadora que se pudiera acoger a la ley de protección del empleo en cuanto a que no teniendo cómo, con quién dejar estos niños, y no hay estas redes que decíamos, porque no hay salas cunas, no hay jardines, no hay familiares, en fin. Entonces, que se acojan al seguro de cesantía y por lo tanto pague esa estadía, estos 3 meses, incluso teniendo niños hasta 6 años, pero con el ahorro del trabajador. Entonces nosotros estamos muy molestos porque decimos, ¿por qué el gobierno hace pagar al trabajador o trabajadora? Es cierto que esto sería mucho más amplio, sería hasta los 6 años, por eso digo, debiera ser complementario. Pero lo que no parece muy adecuado es que sea en base al ahorro del trabajador a través del seguro de cesantía. Entonces, creo que ahí es donde hay que decirle al gobierno que no mire esto como gasto. Esto es una inversión en proteger a las familias, a las madres, a los lactantes, a los niños. Esto es lo que la Convención del Niño exige. Esto es la mirada del niño como el bien principal. Entonces, yo creo que ahí el gobierno, una vez más, no muestra como lo ha mostrado en el pasado con estos proyectos que eran insuficientes, de poco monto, bueno, y muy excluyentes. Y, en fin, aquí muestra lo mismo. Es como un afán de que no quiere dar su brazo a torcer, ni quiere simplemente lo considera un gasto y no quiere entender de que, a mi modo de ver, esto es una inversión y una protección para esos lactantes. Ojalá lográsemos que el gobierno aceptara que tenemos la prórroga del postnatal, si estamos hablando apenas de 20, no más de 21, 28 mil mujeres como máximo, pero también complementarlo con esta otra medida, que sí, pero mientras no sea todo a costa del seguro de cesantía del trabajador, porque ese seguro de cesantía del trabajador es de poco monto, se va a caer muy rápido, después, claro, vendrán los fondos extraordinarios que va a tener que poner el Estado, pero la verdad es que no vemos por qué tiene que ser siempre el trabajador el que termina pagando con sus propios fondos, que una parte lo pone él, otra parte el empleador, de acuerdo, pero son sus fondos, producto de su trabajo, el que pueda acceder. Además, ojo, porque los funcionarios públicos no acceden al fondo de seguro de cesantía porque tienen otro régimen laboral y por lo tanto no entran dentro de esto. Entonces también está excluyendo a todos los que son trabajadores públicos. Entonces, en resumen, hay que ver si el gobierno se va a allanar a considerarlo ambas. Y todos los partidos de oposición hicieron una declaración que va desde la ADC al Frente Amplio, todos, pero además todos los diputados de oficialistas que presentaron esta moción se mostraron muy contrarios a que el gobierno insista en no aceptar la prórroga del postnatal. Insisten en que la mejor medida para los lactantes es la prórroga del postnatal. Y yo digo, ok, yo absolutamente de acuerdo con eso, pero yo agrego que si el gobierno está disponible para buscar además un complemento para aquellos niños ya mayores de 1 año o de 10 meses hacia arriba, de acuerdo, siempre que no sea solo pagado por los fondos de seguro de cesantía del trabajador. Otra visión de nuevo errada quizás del gobierno, y esta es la debilidad de las políticas sociales, de la debilidad de
mirar esto como una empresa fríamente y a la larga ahí está la diferencia de cómo poder hacer unas políticas y fortalecer estas políticas públicas, sociales, que van netamente en el derecho a la mujer y también, como usted lo dice, senadora, que no salga del bolsillo de los trabajadores. Crear ahí un sistema para que tenga alguna cobertura y ver cómo se desarrolla este postnatal. Obviamente, por lo mismo, o sea, quedamos un poco preocupados por todas las políticas que está llevando este gobierno en sí de obstrucción a la ayuda social, que en todo su sentido, desde lo que refiere un poco a las mujeres, el tema a los trabajadores, hemos visto también cómo está esta pandemia afectando bastante fuerte en dos líneas, en el área social y en el área económica, desde quedar con una tasa de desempleo muy alta y también el tema de lo que refiere desnudar el precario sistema de salud que tenemos también. Eso es lo otro que está llevando esta pandemia, este escáner, donde nosotros como medio senadora tenemos también ese puente de la ciudadanía y poder rescatar desde lo constructivo y también las debilidades que tiene la sociedad con todo lo que está pasando actualmente. ¿Qué le parece también un poco el tema de la pandemia? O sea, hubo cambio ministro y hay cambios también en las políticas, de las acciones que están desarrollando y al parecer con nosotros que acá en San Antonio, en la provincia, tenemos una cuarentena ya por 3 semanas y se está viendo el efecto, están bajando los números de contagiados, hemos visto y hemos salido también a la calle a reportear donde no hemos visto este gran abuso de la gente en la calle, sino que también este grado de conciencia de poder cuidarse y así estar un poco más protegido de lo que refiere esta pandemia, senadora. Sí, yo creo que ha sido muy importante la cuarentena. Lo alcanzamos la última vez que hablamos, Alfredo, de felicitar a San Antonio. San Antonio en ese momento solamente era, se acuerda, la comuna de San Antonio. Pero la verdad es que yo creo que ha sido muy importante el que empiecen a bajar los números. Mire, yo veo primero, yo creo que por lo menos el ministro hasta ahora muestra un deseo de ser mucho más dialogante, menos soberbio como lo fue Mañalich. Incorporar las opiniones de epidemiólogos, científicos, asesores, municipios, fundamental. Segundo, hay un cierto cambio de estrategia porque se ha reconocido que era fundamental, cosa que nunca quiso aceptar Mañalich, el que aquí entren a operar los consultorios de atención primaria. Es Claro. allí donde debe partir la primera detección, es allí donde debe hacerse el seguimiento, es allí donde uno tiene que trazar esa persona contagiada y los efectos que puede tener de contagio a otros grupos familiares y entonces, por lo tanto, viendo la condición de ese hogar para cumplir una cuarentena, puede recomendarse que vaya a una residencia sanitaria. Entonces, los consultores de atención primaria son clave. Esto recién ahora se ha aceptado porque antes nunca se logró. Eso es un paso importante. El otro paso que hemos dicho es que aquí tiene que haber mucha transparencia y lamentablemente, los números que se nos entregaban eran de acuerdo a la metodología que había establecido el Ministerio de Salud, con mancha a la cabeza, que solamente hasta el día de hoy hace un recuento de, lamentablemente y dolorosamente, de las personas fallecidas, solo las que están confirmadas por el test del PCR. Ahora se entiende que, de acuerdo a lo que estableció la OMS, es importante también registrar, y lo está haciendo el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, pero no lo comunican todos los días, pero también registrar y sumar a esos fallecidos comprobados, que ya llevamos más de 4.700, por ahí vamos tremendamente, acercándonos a los comprobados, estoy diciendo con PCR, pero si usted considera los probables, o sea, aquellas personas sospechosas que murieron y no alcanzaron a tener resultado del PCR, o bien aquellas personas sospechosas que murieron, pero no se hicieron el PCR, pero su sintomatología, el escáner mostró que tenía los pulmones comprometidos, que eso es típico El del efecto, COVID, claro. que estamos hablando de esta pandemia. Entonces resulta que lo tiene que incorporar la estadística. Y siendo así,
hay una diferencia enorme porque ya hay casi 4.000 casos más. Entonces ya no estamos hablando de 4.000, sino que estamos hablando de 7.000 o de 8.000 y probablemente se va a seguir incrementando. Pero aquí es muy importante tener las cifras correctas y tener claro que no todo el mundo se alcanzó a hacer el PCR. Y también hay que mejorar el tema de no solo de los ventiladores mecánicos, que fue así el tema permanente del inicio de esta estrategia sanitaria, sino que ir a las medidas preventivas. Y la única forma que usted sea eficiente en las medidas preventivas es que usted tenga un discurso que es creíble, que no hace señales contradictorias, pero que la gente se pueda quedar en su casa. Y para que la gente se pueda quedar en su casa, volvemos al punto inicial. Claro. Tiene que tener una renta. Si no, no lo va a poder hacer. Entonces, pareciera que ahora la aplicación de este IFE, por lo menos vamos a apoyar un número mayor de familias para que puedan hacer la cuarentena, y a la vez hemos cambiado una cierta estrategia sanitaria en el sentido de que no es solamente el número de test, sino hacer el seguimiento, el trazado y realmente darle condiciones a la gente para que cumpla el confinamiento. Entonces, pudiera ser que esto vaya de mejor manera en el sentido de que sea más creíble, una estrategia más clara, pero ojo, aquí tiene que recuperar una confianza que se perdió, pues la ciudadanía le perdió la confianza porque obviamente la ciudadanía sabe perfectamente que no se incorporaron casos sospechosos inicialmente, que se dieron cifras que son menores, que se fue una periodista, Alejandra Matus, fue espacio público, una organización de la sociedad civil, que fue la que obligó a que el gobierno tuviera que incorporar entonces estas medidas o esta forma de medir. Por lo tanto, hay un trabajo muy grande que hacer. Pero volvemos al punto número uno. No hay mejor medida preventiva, aparte de lavarse las manos, de ser muy cuidadosa con el aseo, el poder quedarse en la casa. Y para eso, volvemos siempre al punto inicial número uno. Esto es lo que debe haber hecho desde el día uno. Quizás habríamos evitado algunas muertes. Quizás no tendríamos tan fuera de control como hasta ahora se ha visto, aunque reconozcamos que parece haber una pequeña esperanza de que efectivamente esto no siga creciendo tan desbocadamente como estaba en el último tiempo. Así es, senadora, y esperemos que sea así con estas medidas y con este cambio también de estrategia que está desarrollando el gobierno, pero como termina esta conversación, dejar este resumen. Al final volvemos al ingreso familiar de emergencia, donde es de vital importancia. Y también acá en San Antonio lo hemos visto, esta campaña Una Casa, Una Caja, donde lo del trabajo municipal han puesto todo, están full trabajando, y es también un aplauso a los trabajadores públicos, un reconocimiento para ellos, porque también están exponiendo todo lo que refiere también a su familia, estar en terreno, quizás más horas de lo que deberían estar, y eso también muestra el compromiso del trabajo público, que es muy importante y lo hemos visto reflejado en los diferentes sectores de acá de San Antonio. Senadora, estamos ya llegando a la recta de esta gran conversación y dejar obviamente algunas palabras finales, algún saludo si nos quiere mencionar. Bueno, por supuesto, yo quiero volver a reiterar mis felicitaciones a los sanantoninos, sanantoninas y a toda la provincia y en general a todos los habitantes que veo que realmente están haciendo un esfuerzo muy grande por cumplir las condiciones, digamos, que se ha pedido, que no salgan a la calle si no es estrictamente necesario, que no tengan que arriesgarse, y eso es lo más importante. Yo vuelvo a reiterar, la única forma que la gente pueda cumplir esta cuarentena es que tenga ingresos, que pueda sobrevivir, que no tenga que ir a la calle para poder generar algo de ingreso y poder comer. Y por lo tanto, yo espero que la gente postule, espero que el Ministerio de Desarrollo Social sea efectivo, ágil, eficiente, que demuestre que realmente está preocupado de generar un instrumento no burocrático, lento, incomprensible o inaccesible, sino que algo que realmente la gente lo pueda lograr, para que podamos generarle entonces esos recursos y pueda quedarse en su casa. Esto es fundamental. Lo único que deseo es que la gente pueda efectivamente cuidarse, y no hay mejor preventiva que esa, quedándose en la casa y no saliendo, obviamente se puede abastecer, pero no necesita hacerlo todos los días. Así que yo desearle a todos y a todas que nos cuidemos, que es muy importante, y tener conciencia que estamos viviendo una
una pandemia que nos va a afectar lo económico, que vamos a salir claramente, claro, con mucho menos recursos, con más deuda, pero lo más importante es salvar las vidas. Y que ya iremos reactivando nuestra economía y que ya iremos preocupándonos de mucha gente que también hay que apoyarla, y por eso también este acuerdo, que fue muy insuficiente en lo que se refiere a la pequeña, mediana empresa, espero que también rectifique para que logremos a ese microempresario y a esa pequeña y mediana poder también apoyarlo. Así que un abrazo a todas y a todos, espero que nos cuidemos y sobre todo espero que la gente vaya teniendo acceso, y esto depende en gran medida a este IFE2 del Ministerio de Desarrollo Social. Así que yo tengo confianza que el ministro Monkever está sensibilizado al respecto, nos parece bien trabajar codo a codo con ellos, y desde la oficina, Claudio Hurtado, que es nuestro encargado territorial, realmente están junto a IDE, están haciendo los mayores esfuerzos por ayudar a nuestra gente. Exactamente, senadora. Se agradece esta grata conversación, sincera conversación con usted, y obviamente estamos ahí en contacto. Un abrazo a la distancia y saludos desde acá, desde el puerto de San Antonio. Muchos saludos también a todos los auditores, a todos quienes nos están escuchando o viendo. Saludos, que esté muy bien. Gracias, hasta luego.